el tema de hoy, latitud y longitud. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este tema, te invito a que veas el video de coordenadas geográficas para que puedas comprender ampliamente todo lo que te voy a contar. Así es que te dejo el video en la parte de arriba o en la caja de la descripción. Y ahora sí, la latitud y la longitud son líneas imaginarias o dibujadas en mapas para ubicar fácilmente lugares en la Tierra. Y la Tierra básicamente es una esfera geoidal o geoide que gira en su propio eje. Y si no lo recuerdas, este es el eje terrestre. En uno de los extremos se localiza el polo norte y en el otro, el polo sur. Y justo en medio de ellos hay una línea imaginaria muy importante que se llama Ecuador. Y ya conociendo estas dos líneas imaginarias que van a ser muy importantes, el eje terrestre y el Ecuador, ahora sí puedo explicarte qué es la latitud y la longitud. La latitud se determina a partir del Ecuador, hacia el norte o hacia el sur. Por lo tanto, existe latitud norte y latitud sur. Y está dividida por 180 líneas imaginarias conocidas como paralelos. Pero si te das cuenta, en los dibujos de las coordenadas geográficas, siempre marcan cuatro paralelos importantes. Y estos son importantes porque están relacionados con los dos movimientos de la Tierra. Además, marcan los límites de las zonas térmicas. Y estos son los trópicos de Cáncer y de Capricornio, así como los círculos polares Ártico y Antártico. La latitud se mide en grados, y justo en el Ecuador se tienen 0 grados de latitud, por si te lo llegan a preguntar en algún examen. Y otra pregunta típica de los profesores y de los exámenes es ¿cuál es el grado de latitud en el polo norte y en el polo sur? Y la respuesta es 90 grados norte o menos 90 grados sur. Y esto se debe a que si trazas una línea imaginaria, se forma un ángulo de 90 grados. Ahora veamos qué es la longitud. Y para determinar la longitud, debemos de tener de punto de partida el meridiano de Greenwich, hacia el este o hacia el oeste. Imaginemos la Tierra como un círculo, y al igual que todos los círculos, podríamos dividirla en 360 grados. Ahora, cada grado es una línea imaginaria de longitud, y hay 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste. Y si pones un poquito de atención, las líneas imaginarias que están en los polos norte y sur se encuentran más cercanas entre ellas que las que están cerca del Ecuador. Existen otras líneas que son muy importantes, los famosos meridianos, y son 24 líneas perpendiculares, que tienen una variación entre cada una de ellas de 15 grados. Más adelante nos van a ayudar a determinar los husos horarios. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.